Futbolistas que perdieron la vida en fútbol al instante. El 22 de diciembre del 96, San Lorenzo jugó ante Unión y el Cai Aymar de IT del Ciclón mandó a la cancha a un pibe de 18 años. Fue el debut de Mirko Saric. Desde allí en el Ciclón nació la figura de un crack y varios equipos empezaron a fijarse en él. San Lorenzo para el segundo, Mirko, golazo. San Lorenzo de Almagro, Mirko Saric. La llegada del cabezón Ruggeri como técnico lo ubicaron como una pieza imprescindible del equipo. Flaco, de buena estatura y con un gran manejo de pelota, el volante zurdo fue rápidamente comparado con Fernando Redondo, por ejemplo. Tras un año 99 brillante, el Real Madrid se interesó en Mirko y ofertó 10 millones de dólares para llevárselo. Sin embargo, del Ciclón pedían un monto mayor a 13 y rechazaron la oferta. En diciembre de ese año sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda, lo que lo alejó algunos meses de las canchas. Pese a esto, el Ciclón rechazó una segunda oferta por él, esta vez del Mallorca por 5 millones de dólares. La grave lesión y el trunco paso al Madrid fueron problemas difíciles de superar para un pibe con una personalidad débil. La enfermedad depresiva que sufría, de la cual se trataba pero que nunca se medicó para que no saliera en el doping, ya que no quería que se haga pública su enfermedad, llegó a su punto máximo cuando se comprobó con un examen de ADN que el hijo que había tenido con su pareja en realidad no era suyo. La única vez que demostró su sufrimiento en el ambiente del fútbol fue en una charla con Oscar Ruggeri, en la que le contó a su entonces técnico lo que le pasaba. Estoy en la habitación solo, mirando la televisión, me golpean la puerta y era él. Pasa, tengo que pasar. Se sentó en la cama ahí conmigo, teníamos una relación así con los pibes, ¿no? Sentó en la cama y le digo, ¿qué te pasa? Se me sienta y me mira y me dice, no, te quiero decir que no le encuentro sentido a la vida. Te descoloca. ¿Por dónde arranco, no? No, te descoloca, porque vos qué pensabas. Yo digo, este me va a decir por qué por izquierda. Yo esperaba una pregunta de fútbol. Este me salió con una pregunta de la vida, de importante, que no lo supe realmente. Me sorprendió. Le dije todas estas cosas que te dije recién. Escúchame, estás jugando al fútbol, era lo que querés, pero claro, uno no es profesional de eso y no sabes cómo encararlo, ¿viste? Un 4 de abril del 2000, su madre ingresó a su pieza y se encontró con lo peor. Su hijo se había ahorcado con una sábana. Con apenas 21 años, 41 partidos y 4 goles en la primera de San Lorenzo, Mirko era toda una promesa con un futuro inmenso. Pero su fragilidad y el pozo depresivo en el que estaba, él solo le encontró una solución para salir de ese sufrimiento: quitarse la vida. El fútbol argentino se asombró por tal pérdida en esta historia que marcó un antes y un después en la psicología en el fútbol. Sí, seguro, pero eso es una cosa de todo el equipo y bueno, por lo menos estoy contento. La historia de Mirko Saric en fútbol al instante.